hacer con mi licenciatura. No sé qué rumbo escoger. Años de esfuerzo y conocimientos me han dado este inútil papel. Lo enseño y no cuenta, no tengo experiencia y al mundo me debo enfrentar. Y sé que aunque tarde, haré algo importante, un bien para la humanidad. ¡Sí! ¡Buenos días, Brian! ¡Hola, Kid Monster! ¿Cómo has estado? Mal. Uy, ¿por qué? Me despidieron de nuevo. Ay, lo lamento mucho. Sí, yo también. Es decir, hace 10 años que salí del colegio y siempre pensé que... ¿Qué? Nada, es una estupidez. ¿Vamos? De pequeñito soñaba con ser... ¿Sí? Un comediante y una serie tener. Oh. Ya tengo 32 y sigo sin serlo, ¿no? No. Pues bien... ¿Qué mierda serio? No. ¿Qué mierda serio? No. ¿Qué mierda ser pobre, desempleado, hacerme más mayor? ¿Qué mierda serio? Ay, ¿piensas que tu vida es una mierda? Claro. Bueno, pues escucha. Soy atractiva, astuta también. ¿Lo eres? Gracias. Adoro el arte y las canciones de amor. Y puedes ver que tengo un gran corazón. ¿Serio? ¿Qué mierda sé, Brian? ¿Ser gay? ¿Y no trabajar? ¿Qué mierda sé yo? ¡Madre, para estar ordenando tus cosas! ¿Quieres que aprendan a madurar? ¿Nos pueden ayudar con un temita? ¿Tiene un segundo? ¡Claro! Sí, ¿qué vida es peor? ¿La de Brian o la mía? ¡Las nuestras! Vivimos juntos para ver nuestra amistad. Somos grandes colegas, hace ya una eternidad. Conoce todo lo que pueda hacerme enfadar. Me paso el día cabreado. Eres un exagerado. Deja su ropa por toda la habitación. ¿Ah, sí? Tú eres tan marica que planchas tu ropa interior. Es un infierno compartir la casa con él. ¿Qué te crees? Para mí no está bien. ¿Qué mierda ser yo? ¿Qué mierda ser yo? Willis. Ya, me puto. ¿Qué mierda ser tú?
¡Esta es la vida real! ¡Conoce a Avenue Q! ¡Vivimos en Avenue Q! ¡Toma tus llaves! ¡Bienvenido a Avenue Q! ¿Y el tuyo? Un gusto, Princeton. Yo soy Brian. La de ella es mi prometida, Kimchi. Hola, soy Kimchi. Oh, hola, ¿cómo estás? Tú ves atlético y guapo. Gracias. ¿Tú soltero? Sí, estoy soltero. Porque ella es soltera. Oh. ¡Kimchi! La de ella es Kate Monster. Vive en nuestro edificio. Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Pretty! ¡Ah! ¡Ni no poder hablar! ¡Ni ocupado! El de allá es Trekkie Monster. Él se el pervertido, no perder tiempo con él. ¡Vamos adentro! ¡Te mostraré el departamento! Oh, ¡ok! ¡Gracias! Y bueno, Cake Monster. Es lindo, ¿verdad? Sí. ¡Y atrápalo! ¡Hombre le esponja a mujer agresiva! ¡Tú consigues abajo! ¿Ok? ¿Ves? Sí. Al fin, a solas con mi libro favorito. 50 sombras de Grey. Y ningún tipo verde molestándome. ¿Cómo podría ser mejor? ¡Oh, hola, Rob! Oh, hola, Nicky. ¡Hey, Rob! Nunca adivinarás qué me pasó esta mañana en el micro. No, ¿qué? Había un tipo que me reía y me sonreía. Era muy amable conmigo. ¡Qué interesante! Sí, incluso creo que trató de seducirme. Yo creo que él pensó que yo era gay. ¿Y por qué me dices todo esto? A mí no me importa. ¿A mí qué me importa? Mejor háblame de otra cosa. ¿Qué comiste ayer? Oh, bueno, Rob, no tienes por qué ponerte tan a la defensiva. ¡No me estoy poniendo a la defensiva! ¿A mí qué me puede importar un chico gay que conociste en el micro, en el Puma? Estoy intentando leer. Oh, bueno, Rob, pero supuse que este era un buen tema del cual podíamos hablar. Pues ya no. Ya, y es más, esta conversación se acabó. Pero Rob. Se acabó. Oh, ok. Pero solo para que sepas, si fueras gay, me diría ok. En serio, ey, yo lo vería bien. Porque tú ves, si fuera al revés, yo admitiría ser un poco gay, pero no soy gay. Nicolás, estoy intentando leer, por favor. ¡Ay, qué! Ser maricón, es una opción. Confía en mí, te apoyarás el fin. Porque sé que también lo verías bien si te dijera: hey, Ron, ¿sabes qué? Soy gay. Pero no soy gay. Contigo soy tan feliz. ¿También? ¿Sí? ¿Y qué me debe importar que te rompe tanto? Ayudarme con la mudanza, Gary. No hay de qué. Oh, mira, te llegaron tus primeras 3 facturas de luz. Oh, Dios mío, esto es demasiado pronto. ¿Y qué hay en estas cajas? ¿Algo bueno? Oh, sí, son cosas que mis padres me enviaron de su casa. Ah, qué bien. Ah, y también te llegaron tus facturas de alquiler, préstamos estudiantiles, tarjeta de crédito, teléfono y celular. Dios mío, esto es demasiado. Tienes que conseguir dinero. Tú tranquilo, porque yo mañana empiezo a trabajar. Gary Coleman. Es para ti. Oh.
sí, no puedo esperar. No puedo, estoy muy emocionado para empezar mañana. Hola, sí, no la escucho. Hola, hola, ¿qué es ese ruido? ¿Qué? ¿Una trituradora de papel? Pero la empresa no puede estar quebrando. Hola, no, ¿de qué voy a vivir? Hola, no me cuelgue. Chico, vamos. No es tan malo como parece. ¿Sabes lo que dicen? Si reordenas las letras de desempleado, aparece oportunidad. ¿Qué? ¿Quieres un consejo? Si la vida te da la espalda, dale una nalgada. Eso fue lo que hice y mírame ahora. ¡Mierda! ¿Sabes? Esto quizá es una señal. Es una señal que yo no tengo que estar todo el tiempo en una oficina, que tengo que buscar algo mayor. Una meta. Una meta es como tener una astilla en el trasero. Una meta te hace sentir poder como un auto que está lleno de gas. Todo el mundo tiene una meta, menos yo. ¡Oh, miren una moneda! Es del año en que nací. Es una señal. ¡Sí! No sé cómo la haré, pero encontraré mi meta. No sé dónde empezaré, pero encontraré mi meta. La tengo que hallar, no puedo esperar. Mi meta en la vida, lo sé, será genial. Encontrarla ahora, no existe un después. Haciéndolo. Mi meta en la vida es ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas. Sí. Mi meta en la vida es ser el cantante de K-pop. Mi más grande problema en la vida es mi maldita meta, y de ahí en adelante va a estar en un largo y tedioso camino a la tumba. Bueno, ¿saben? Yo pienso que ya estoy más cerca de mi meta, cada vez más. Hola, Kate Monster. Hola, Priston. Kate, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuál es tu meta en la vida? Nadie quiso saber eso nunca. Ah, pero yo quiero saber. ¿Me puedes decir tu meta en la vida? No. ¿No puedo decirle? Apenas lo conozco. Ay, vamos, Kate. Dime, ¿cuál es tu sueño, tu meta, tu propósito? Ay, bueno, está bien. Desde que era una pequeña Monster, siempre soñé con tener un lugar especial a donde ir. Uh-huh. Un colegio especial para Monsters. Es importante aprender de todos los aportes históricos y artísticos de los humanos, pero... ¿Sí? ¿Y nosotros? Nosotros también somos importantes. Siempre he querido tener un colegio así. Y bueno, en resumen, esa es mi meta. Ya veo. Y Kate, tú conoces a Trekkie Monster que vive ahí arriba, ¿verdad? Ah, ¿sí? Él es Trekkie Monster. Correcto.
Y tú eres Kate Monster. ¡Muy bien! ¿Ambios son monsters? Sí. ¿Son parientes? ¿Qué? Me sorprende de ti. Eso es racista. Ah, oh, no, lo siento, yo no quise sonar racista. ¿Qué quieres decir, no? ¿Qué? Tú piensas que todos los monsters lucimos igual, ¿no? No, todos los monsters somos iguales para ti, ¿no? ¡Exacto! ¿Sabes? Creo que eso sí fue un poco racista, lo siento. Yo diría que sí. Deberías tener más cuidado cuando estás hablando subjetivamente de las razas. ¿Ah, sí? Sí. ¿A quién habla? ¿Qué? ¿Qué hay de ese colegio para monsters desde que tanto me hablas? ¿Qué tiene, ah? ¿Alguien como yo podría entrar ahí? No, no queremos gente como tú ahí. ¿Ves? ¿Qué? Tú eres algo racista. Pues tú lo eres también. Creo que ambos somos racistas. Admitirlo no es cosa fácil de hacer. Pero todos son un poco racistas, ya sé. Si todo eso no es un crimen cometer. Mira a tu alrededor, todos tienen un color. Es algo que debemos enfrentar. A todas las razas nos van a buscar. Ahora no son grandes juicios como hacían o no venderle el pan. Son juicios como pedirle al presidente que deje de entrar a mineros chinos al país. Exacto. Todos son un poco racistas, lo sé. Sí, todos son un poco racistas, ok. Llamarte indio es fatal. Y si ríes es porque es verdad. No es ningún ataque personal. Había un chino, un latino, un judío. ¡Y un negro! Sí. ¿De qué estás hablando? Ay. Estaban contando un chiste de negros. Sí, Gary, pero todo el mundo cuenta chistes de negros. Yo no. Claro que tú no, porque eres negro. Pero te apuesto a que cuentas chistes de chapacos, ¿verdad? Pues claro, estos estúpidos chapacos. ¿Eso no es un poco racista? Vaya, ¿tienes razón? Eres algo racista. Pues tú lo eres también. Creo que todos somos racistas. Tengo que demostrarles la razón. Claro que sí. Triste, pero es cierto. Todos son un poco racistas. ¿Verdad? 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 A los puntos blancos yo debo tolerar. Reciclables. Vamos, chicos. Eso es nada. ¿Cuántos idiomas hablan ustedes? ¡Ay, vamos, Brian! Todos son un poco racistas. Yo no. ¿Ah, no? No. Mi futura esposa es oriental. ¿Qué? Brian es socio racial. Se dice asiática, no oriental. Yeah.
sí creo que estoy más cerca de mi meta. ¿Cuál puede ser mi meta? Dueño de un salón de belleza. Ay, no, ni loco. Secretario administrativo de un frente estudiantil. ¡Casi! No pasa. Director de musicales de universidad. Ay, no, ni loco. ¿Saben? Mi meta está muy cerca, está en la punta de la lengua. ¿Mi meta es? ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos tus amigos! ¡Malas ideas! ¡Sí, oh, somos tus amigos! Ok, mucho gusto, tengo que irme. ¿A dónde ibas? Oh, tengo que ir a conseguir trabajo. ¡Oh, pero seguro tienes algo de dinero! ¡Haz algo por ti primero! ¡Sí, vamos, cómprate una cerveza! ¿Qué? ¡Sí, una cerveza! No, lo siento, ¿no puedo comprarme una cerveza con el poco dinero que tengo? ¿Cerveza? Pero, ¿está en tu presupuesto? ¿Sí? ¿Está en mi presupuesto? Claro. Ok, voy a comprar la caja de cerveza. ¡Ya! ¡Sí! Bueno, nos vemos luego, Princeton. ¡Nos vemos, adiós, chicos! ¿No son adorables? Esto de hacer amigos se me hace mejor cada día. ¿Aló, Katherine? Ah, señora Solomea, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Como sabrás, mañana tengo una operación a corazón abierto por la mañana. Así que necesito que me reemplaces en la clase de la mañana y yo volveré para la tarde. ¿Voy a dar una clase entera yo sola? Confío en ti, Katherine. Así que eres libre de escoger el tema. ¡Guau! ¡Gracias, señora Solomea! ¡Muchas! Katherine, ¿cuántas veces te dije que me llames por mi nombre completo? Lo siento, señora. Muchas gracias, señora Solomea Paredes Rojas. Gracias a ti. Por fin, voy a dar una clase entera yo sola. Y voy a hablar de algo relevante, algo moderno. El internet. El internet es bueno para ver. ¡Porno! ¡Estás arruinando mi canción! ¡Oh, ni sentirlo, mi no quería! Pues si no te importa... ¡Ah! ¡Okidoki! ¡Consulta Google poder encontrar! ¡Oh, no! La gente normal no anda buscando esas cosas en internet todo el tiempo. ¡No! ¡Tú no tenés idea! ¡Lista, gente normal! ¡Listo! 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 ¡Cállate todos! ¡Listo! ¡Sin porno no hay internet! ¡Lo siento, que sin porno no hay internet! ¡Tú listo duro se pondrá! Que tú, Brian, compras cosas en Amazon. Es verdad. Y tú, Kimchi, reprendes a tu esposo por vender esas cosas. Sí. Y Nikki apuesta el dinero de Rod en B365. ¿Y qué haces? Y Princeton, me dedicaste una hermosa historia en Instagram por mi cumpleaños. Sí, así es. Oh, pero ¿qué crees que hace luego? Masturbarse
Cállate. Amor, escuché que íbamos a hacer algo con nuestra boda. Tú piensa que es una fiesta sorpresa. Ok. Sí, ok. ¿Sí? Me encantaría tener a alguien tan... tan especial como tú la tienes. Oh, está bien, ¿no? Tú eres terapeuta, ¿verdad? Tener dos maestrías. Así que tú ayudar a la gente. El cliente venía, le hablamos una ola o dos, luego cliente se va y nunca vuelve. Y mi pregunta, ¿ser tan eficiente que arreglarlo todo en una cita? Quizá deberle extender mi ayuda. ¿Por qué lo necesita la ayuda? ¿Yo? No. Yo no. Es para un amigo. ¿Nikki? Sí, eso. No, Nikki, no, es otro amigo. Es que su problema es... es que él es gay. ¿Y qué tiene de malo? Los gays hicieron varias contribuciones a la historia, como el arte, la filosofía y la literatura. Y hoy en día, Miss Universo. Es que mi amigo no es mi modelo, mucho menos un artista. Es un orgulloso contador y economista. Bueno, dile a tu amigo que se quede en el closet, es un bueno para la nada. No tenía un amigo así. Sí, sí. Chao, Kichi. ¡Mierda! ¿Quisieras ir conmigo? ¿Como una cita? Ah, sí, como una cita. Me encantaría ir. Genial, entonces te veo ahí. No
Nos vemos. Nos vemos. Caballeros, en la Round the Clock Café se me olvidó presentar a la persona más graciosa que conozco. Yo. Hoy no llevo ropa interior. Hoy no llevo ropa interior. Y siento la libertad de moverme sin cesar feliz. Les vengo a contar que hoy no llevo ropa interior. Gracias, linda, pero no se muevan, damas y caballeros. Ya llega nuestra artista principal. Oh, mira, ahí hay esa. ¡Tomémosla! Ah, tú primero, por favor. Gracias, Princeton, eres todo un caballero. Tú también. No, tú te ves muy bonita esta noche. Ay, Princeton, tú te ves muy guapo. Gracias. Oye, Tricky, tú nunca sales de tu departamento. ¿Qué te hizo traer tu peludo trasero hasta aquí? Y las fotos de la cantante en internet. Damas y caballeros, aquí está, a punto de presentarse frente a ustedes la chica que todos vinimos a ver. El Around the Clock, se nos olvidó presentar, llegando desde Buenos Aires, Ibiza, Beijing, entre otros, artista en Las Chicas Se Ponen Salvaje, 2, 5 y 7, Lucy La Putet. ¿Quieres sentirte especial? Si es una mierda ser vos, puedo hacerte ser. Dilo por una hora o dos. Tu vida es una rutina cruel. Nadie te pregunta qué quieres hacer. Y a veces te sientes un don a nadie. Prepárate porque yo voy a cambiarlo. Sí, sonríe. Me meten algo.
Yo tengo un día muy importante mañana. Es una noche de agua para mí. ¡Pero vamos! ¡Es solo un traguito! ¡Es tan dulce y rico! Vamos, Kate. Ay, bueno, bueno, está bien. No creo que un trago pueda matarme. A tu salud, Princeton. A tu salud, Kate. ¡Ay, esto está rico! ¿Está delicioso? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Jueguen un juego de bebé! ¿Qué? ¡No, yo no conozco ninguno de esos! ¡Oh, yo conozco uno! ¡Señor, que puedo beber más rápido que yo! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Es un caluroso colchón, ¿me entiendes? Ay, mi colchón siempre está frío. Ay, pero no lo estaría por mucho tiempo. ¿Dónde vives, bombón? Bueno. Yo traje las bebidas. Eres tú. Tomaré un scotch en las rocas, niña. ¡Ja! ¡No soy una misera! Oh, déjeme presentarse. Lucy, ella es Kate Monster. ¿Estás saliendo con una monster? Yo salí con un monster una vez, pero me enfermé de tanto sacarme el pelo de los dientes. Bueno, si tus dientes son un problema, ¡yo te puedo rentar unos cuantos! Lucy, creo que es tiempo que te vayas. Fue un gusto conocerte. Nos vemos. Está bien, guapo, pero si buscas una mujer de verdad, ya sabes dónde encontrarme. Kate, lo siento mucho. Yo lo entiendo. Es que tú eres irresistible. Eso es todo. Está borracho. ¡Váyanse! Kate, debo decir que estás muy bonita esta noche. Y tú te ves tan apuesto que podría comerte vivo. No puedes
no para de gemir y gritar al hacer el amor. Yo usaré los tacos morados. ¿Quién pintó ese gatito? Deberías sacudirlo. I love you, Rod. ¿Qué? Amo cómo sonríes. ¿Nicolás? ¡Quítate la camisa! ¡Oh! ¡Nicolás! ¿Lo has estado ocultando todo este tiempo? Quiero decir, ¿lo hemos estado ocultando todo este tiempo? Me pregunto. Todo el tiempo que me pasé en la cama pensándote. Ponme bronceador en la espalda. Más nunca pensé que lo que soñé junto a mi cama hoy esté. ¡Pareces Luis Miguel! Las señales que perdí estos años junto a ti. ¿Quién diría que en este día pensarías que me amarías? Y hoy yo sé que lo que tú sentías no se trata de mí. Oh Dios, sueño yo real. Y hoy ya sé que lo que siempre soñé sea la realidad. Tú y yo, yo y tú, sueño yo. Fantasear, pues pronto el sueño va a ser real. Kate, estuviste increíble. Tú eres increíble. Mira, escucha, no que tengas esta moneda. Es de la buena suerte, es del año en que nací. A mí me trajo buena suerte. Es porque te encontré. Te quiero decir que lo que pasó es muy valioso para los dos. Gracias, no sé qué decir. Qué feliz me hace sentir. Sin tan temor que me gustas más de lo que jamás alguien me gustó. Me siento en un sueño hecho realidad. Junto a ti. ¿Hablabas mientras dormías? No, yo acabo de llegar.
¿Soñabas con algo bonito? Sí, era algo muy bonito. Oh, qué bueno, Rob. Buenas noches. Buenas noches, Nick. Descansa. ¿Sabes? Después de esta noche pensaba yo, tú, yo, aquí, poder ir juntos. Es que yo siempre voy sola a estas cosas, a todo. Siempre voy sola a todo. Y no sabría qué hacer con un... ¿Con un novio? Sí, exacto. Vamos como novios. ¿Qué? ¿Te estás bien? Me encantaría ir. Es que a veces se me meten pelos al ojo, pero me encantaría ir. Oh, ok. Ismo, los declaro marido y mujer. No, no, ¿qué te pasa? No puedo creerlo. Aquí estás. ¿Cuántas veces te tengo que decir que me dejes de molestar con eso? Pero, Rob, ¿hay algo que quieras decirme? Sí, hay algo que quiero decirte. Quiero que te largues de mi casa. ¿Qué? Sí, eso, que te largues. Puedes dormir en la calle. Ya no me importa. No, pero, Rob, si no querías que interfiera en tus asuntos personales, debiste haberme dicho que no me meta. ¡Rob! ¿Meta? Lanzarle el agua en unos minutos. Espero que nadie se meta en tu camino. ¿Meta? ¿Meta? ¡Meta! 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 ¡No! ¡Chicos! ¡Me llamaron de Netflix! ¡Ahora la prueba se pone de blanco y negro! ¡Mi esposo trabajó! ¡Está trabajando! ¡Nunca tendré que pagar nada en mi vida! Hay algo que quiero decirte. Puedes decirme lo que tú quieras. Mira, cuando llegué a Avenue Q, yo estaba en busca de mi meta, mi propósito, mi camino en la vida. Pero de pronto te conocí y conocí a los chicos y... como que me desvié, entonces... Así que... ya no quieres pasar tiempo conmigo. No, 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 no creas eso. Yo adoro pasar tiempo contigo. Ay, qué alivio. Es que yo pensé pero que me ibas a... Pero no puedo tener una novia hasta haber cumplido mi meta en la vida. Pero dijiste que... Escucha, te gusto, ¿verdad? Sí.
Sí, por eso creo que es mejor que te vayas de aquí. ¿Qué? Lárgate de aquí. O sea que entiendas otra cosa por vete de aquí. Lo siento mucho, Kate. Solo un paso ahí, entre un amigo y un amor. Solo un paso hay entre realidad y ficción. Mas nunca sabrás si llegar a la cima valió la pena en verdad. Solo un paso hay entre amar y tu tiempo perder. Solo un paso feliz y sufrir. Supongo no es un crimen que no teme como la más de tú. Más solo un paso hay entre amar y dejar tu mirar. No pienso perder el tiempo en ti nunca más. No creo que estar juntos y no, y solo un paso hay entre lo que quieres y lo que no. Váyanse. Oh, eso me pone triste. Creo que voy a llorar. No, eso no va a funcionar ahora. Silencio. Bueno, siempre puedes ahorcarte. ¿Qué? Sí, mira, encontramos esta soga. No, ¿están locos? ¿Yo no la voy a ahorcar? Bueno, parece que no está en sus mejores días. Pero dejemos la soga. Por si acaso. Dios mío. Princeton. Princeton. ¿Dónde estás? ¿Qué? No te he visto en un par de semanas. ¿Qué ha sido tu vida? Bueno, empecé a trabajar en una empresa telefónica, pero me despidieron por estar muy deprimido al teléfono. Llevo 3 meses de retraso en mi renta, 4 meses de retraso en mi tarjeta de crédito. He destruido por completo mi vida social. ¿Y qué crees? Sigo sin encontrar mi meta. Oh, vamos, Princeton, nos vamos a reunir con los chicos por la ciudad para divertirnos un rato. Que les vaya bien. Princeton, no seas así, no me vas a llevarte la fuerza. Vamos, Princeton. Lo siento, chao. Hay un mundo fuera de casa, es difícil de concebir.
ser muchas chicas que ver. Quién sabe, podría ligar. Hay un mundo fuera de casa, pero antes de salir. Lo siento, yo me quedo aquí adentro. Oh, vamos, Princeton, no me vas a llevar la fuerza. No, tendrás que hacerlo porque Princeton, yo no pienso. Venga, no, oye, no, 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 chicos, no, chicos, no, 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 no. Enseguida, Lucy. Espera un momento. Claro, pero no dejes a mi motor trabajando solo por mucho tiempo. ¿Es amiga tuya? Sí, solo es una amiga. Ah. ¿Y por casualidad no se llama Meta? ¿Sabes? Me tengo que ir, lo siento. Diviértete. ¿Está el bien, Kate Monster? No. Es Princeton, está con esa Lucy. Oh, esa chica mala. Ella es la apestosa. Pero eso no hace la Princeton mala persona, Kate. No estoy tan segura de eso. ¿Aún te gusta? Aún siento cosas por él. Y a veces necesita el tiempo para aprender. Persona aprende por todas las vidas. Mira, mamá pájaro. Mamá pájaro empuja a la bebé pájaro del nido. ¿Ah? Y bebé pájaro, si vuela, ¡épale! ¡Sí! Y si bebé pájaro cae, rompe el cuello y se le comido por gato. Suelte la próxima. ¡Ay! Kimchi, ¿por qué las personas no pueden llevarse bien y amarse? ¿Ah? ¿Crees que llevarse bien es lo mismo que amarse, Kate Monster? A veces amas a quien más odias. Mientras más lo amas, más quieres tú matarlo. Mientras más lo amas, más él te hará llorar. Y aunque hagan las paces y trates de perdonarlo, le tienes tanto amor que lo quieres ahorcar.
Princeton. Fue lindo encontrarte anoche y lamento mucho lo que sucedió. Me gustaría que pudiéramos arreglar las cosas. Esta noche estaré en la cima de la Torre Monster a medianoche y me gustaría mucho que puedas ir. Pero si no, te pido que por favor me llames, aunque espero que no sea el caso. Tuya, Kate Monster. Eres la muchacha de la limpieza. No caeré en tus juegos. ¿Está Princeton? Está terminando de bañarse. ¿Lo buscabas? Sí, yo quería entregarle esta nota. Mira, niño, ese niño ha estado ocupado toda la noche. Más bien, hazme un favor. ¿Puedes ver si tengo algún rasguño en la espalda? Sí, yo los vi. ¡Gritan auxilio! Él no necesita tener a una de tu raza junto a él. Sí, en realidad queríamos hablar. ¡Ya! Decí que se vaya. Yo no limpié para ti. Yo no cociné para ti. ¡Ni limpié tu desorden! Sí, yo debería hacer eso. Esta mañana entrar al baño y ver el jabón en el piso. Y mi decir, ¿quién puso estos extraños vellos públicos en el jabón? ¡No son mí! ¡No son mí, Brian! ¡Son ustedes! ¿De quién podrán ser? ¡Voy a matarte como a pequeño pájaro! ¡Brian! ¡Que se vaya! Escucha, amigo. ¿Podrías quedarte con Princeton o con Kate? ¡Oh, ya les pregunté! Y también me echaron. Oh, amigo, en serio me encantaría ayudarte, pero lo siento. Oh, gracias, Brian. ¡Oh! ¡Ah! ¡Gary! ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, ¿hola? Te quería preguntar si... ¡Sí, podría quedarme contigo esta noche! Ah, oye, podría ser... No. ¿Qué? Pero si no, ¿dónde me quedaré? Pues la calle, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿En la calle como un indigente? Pues claro. Oh, no, pero qué manera tan fea de vivir. Todas estas personas se ven tan pequeñitas desde aquí arriba y sus partes son tan minúsculas como las del interior del hombre con el que me cité. Princeton me entregó esta moneda una vez diciendo que era el símbolo de sus más grandes metas y sueños. Nunca llegó. Pronto llevará una hora de retraso si es que llega a venir. Lucy, Lucy, ¿dónde estabas, Lucy? Te busqué toda la mañana. ¡Ah, demonios! Porque siempre me tocan los melosos. No, no, pero no entiendes. A lo que me refiero es que te fuiste sin despedirte. Mírame, niño. Si estaría buscando una relación en serio, estaría buscando un hombre con un trabajo, con algo de dinero y con una mejor pinta que un pobre niño huesudo con cara de bebé que ni siquiera puede actuar por sí mismo. Pero Lucy, ¿tú no entiendes? Yo estoy en busca de mi meta, mi propósito, mi gran revelación. ¿Sabes cuál es la única gran revelación que tiene la gente estos días? Que nadie es especial. Tú no eres especial. No eres ni más guapo, ni más inteligente que ningún otro. Oh, ok. Voy a deshacerme de esta estúpida moneda y voy a pedir un deseo. Espero algún día poder encontrar a un hombre que me ame tanto como yo lo amo a él. Voy a Por quedarme. Alguna razón, no me siento nada mejor. ¿Sabes, Lucy? Estoy pensando en lo que tú me dijiste y voy a quedarme a pensar más en esta esquina, ¿te parece? ¿Qué puede tener de especial este lugar, ah? ¿Eh? ¿Lucy? ¡No! ¡Lucy! ¡Lucy!
Tiró una moneda desde lo más alto de la Torre Monster y le cayó en la cabeza. ¡Mierda! Escucha, ¿por qué no me llamaste esa noche? Te estuve esperando. ¿De qué me hablas? La Torre Monster. Te lo dije, en mi nota. ¿Qué nota? La que te dejé con... Ahora me siento mejor. ¿Qué? ¿Cómo has estado? Honestamente, estoy trabajando en un restaurante de comida rápida, me pagan muy poco, trabajo muchas horas, extraño a mis estudiantes y nunca he estado más pobre que ahora. ¿Pero qué tal dueño, tu meta, tu colegio? Me di cuenta de una cosa, Preston. Hay un grupo de personas que va a poder hacer sus sueños realidad y luego estamos nosotros. ¿Es que no? ¿Y sabes qué? Eso está bien. Pero mira, no digas eso. No, voy tarde al trabajo, ¿sí? Nos vemos. Pero, Kate. Ayuden a un indigente. Ayuden a un indigente. Ayuden a un indigente. ¡Oh! ¡Ruth! ¡Ruth! ¿Qué es lo que escucho? Creo que son... las hojas de las ramas de los árboles peleando contra el viento. Sí, eso debe ser. Oh, Ruth, lo lamento tanto. Prometo creer absolutamente todo lo que me digas. Y ahora que encontré un lugar donde vivir, ese basurero que está ahí. Valoro cuán importante eras para mí, Ruth. Nos vemos luego, Ruth. ¿Los? ¿Está bien? Kimchi, ¿por qué no puedo tener a alguien que me haga sentir especial y amado? Lord, él es especial. Extraño a Nikki. Lo sé. Quisiera volver al colegio. La vida era simple ahí. Volver a tener un cuarto otra vez y un buen desayuno comer. Quisiera volver al colegio, la vida era simple ahí. El aula te da alas para pensar en lo lejos que vas a llegar. ¿Cómo volver al colegio? Solo ahí te encontraron el sol. Pensando en cómo voy a probar. Jodido pensar porque no empecé antes y vive los mismos a los demás. Quisiera volver al colegio, o cómo volver al colegio. Debí haber sacado más fotos, pero sí. Decido volver al colegio, solo sería un perdedor. El aula me haría mirar y pensar, estos mierdas son menores que yo. Hola, Nikki, nos vemos. ¿Preston, dame unos centavos? Ay, no, lo siento. Oh, vamos, sé que puedes darme 50 centavos a tu buen amigo, Nikki. No, lo siento, estoy muy apurado. ¿Sabes qué? Deberías pensar más en otras personas y menos en ti. Y empezar a ayudar a otras personas como
con los centavos? Aquí, por favor. Vamos, Princeton. Hazlo sin temor. Ayúdame de acercar a Dios. Si quedan los centavos. Lo siento, no tengo cambio. Ok. Dame 10 lucas. ¿Qué? Dame 5 más. ¿Estás loco? Mientras más das, más recibirás. Bien te sentirás. Solo debes hacer lo que Jesús haría. También darme unos centavos. ¿Por qué no tú? Ay, ok, ok, aquí está. ¡Oh, gracias! ¿Qué pasa? Me siento compasivo. Me siento generoso. Me siento como una nueva persona. Una buena persona. ¿Sí? Ayudarte me hizo sentir fantástico. Es lo que he estado tratando de decir. Todo este tiempo pensando, yo, ¿qué importo yo? Tengo que hacer algo para ayudar a alguien más. ¿A mí? No, a Kate. Reuniré dinero para construir su estúpido colegio de monsters. Dame tu dinero. ¿Qué? Todo es para Kate. ¿Es para comer? Vamos, Mickey. ¡Oh, por Dios! Para sentir muy bien. ¡Piense almuerzo! Haces un sueño real. En parte será gracias a ti. Así que dame dinero. Me gustaría, pero no. Dame tu dinero. Me gustaría, pero no puedo. Dame tu dinero. No puedo, lo necesito. No puedo, no tengo. Soy pobre, no puedo. No tengo, soy pobre, no puedo. No tengo, soy pobre, no puedo. No. Ok, aquí tienes. Gracias. No, de nada. De pronto me siento tan cerca de Dios. Basta de limosnas, es tiempo de dar. ¿Qué puedo darle a Rod? ¿Algo que le guste tanto que me haga volver con él? ¡Oh, ya sé! ¡De conseguir un novio! ¡Esa es la actitud! Cuando tú ayudas, también te ayudas a ti. Estamos colectando dinero para poder construir el colegio del sueño de Kate. Tenemos dinero. ¿Para qué? Lo mismo dijo mi padre cuando me estafó. El dar te hará feliz. Eso no te ayudará a que vuelas con Kate. Dame 10 centavos, serás bien recompensado. Ay, nosotros tan felices, acabamos de cambiar su legado de modo. Gracias. Denos dinero. Denos dinero. Denos todo su dinero. Aquí, por favor. Denos allá. Queremos dinero para construir. Vamos de Story School. Tienen dinero para derrochar. Y les fue muy fácil de ganar. Así que denos dinero. Colegio para monsters. Suena como una buena causa. Chicos. ¿En serio? Vaya, esto es un gran aporte. Kate estará muy agradecida. 15 pesos. ¿Sí, 15 pesos? Cada poquito ayuda. Creo que vamos a tenerle que pedir a más gente. Sí. ¡Hey! ¡Denos dinero! ¡Es tiempo de dar! ¡Todo su honor! ¡Este tope morirá! ¡El sombrero pasa! Vamos.
unos cupones de descuento que me van a servir para más tarde. Realmente no hay nada. Ah, ese grupo de personas son víbolas baratas. Chicos, en realidad tengo pensado una persona más a la que le podemos pedir dinero. Sí, cierto. ¡No! 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 ¡Váyanse! ¡Ni ocupado! Ah, pero Treki. ¡No! ¡Y a mí qué me importa! ¡Váyanse! ¡Ni ocupado! Creo que Kate nunca podrá tener su colegio para monsters del que tanto sueña. ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Colegio para monsters? Sí. No, ni nunca escuchar de eso. Colegio de monsters, colegio para pequeños monsters. Yo de pequeño iré a estudiar, ver otros niños tratarme mal, jalarme de mi pelo. Ahora mi en terapia lo debo superar, pero si colegio para monsters hay, ni no necesitará más. Aquí tener 10 millones de dólares. ¿Qué? Treki, ¿de dónde conseguiste tanto dinero? Ah, en un mercado volátil, la única inversión estable es el porno. Cuando tú ayudas, también te ayudas a ti. Anuncio que darles. ¡No, sí, vaciamos! ¡Es broma, es broma! Hola, que estamos casados, nos mudamos un barrio más lindo, al barrio chino. Además, yo emprenderé una nueva carrera. Seré conductor de Uber. No sé qué es eso, pero yo estoy bien orgullosa. Además, de que ahora tengo un paciente que lo veo todos los días. Apuesto que sé quién es. ¡Champagne para todos! Tengo muy buenas noticias. ¡No, y estás bien! Tú también estás muy bien, querida. Lo sé. Bueno, quería disculparme con todos ustedes por ser tan renegón y difícil. Y es porque, bueno, un aplauso para mí porque yo, Rod, soy gay. Ya lo sabía. Bueno. Y la tercera es para ti, Nikki. Tú eres mi mejor amigo y te extraño. ¿Te mudarías conmigo de nuevo? Oh, Rod. ¡Oh, yo también te tengo una buena noticia! ¿Sí? Usé una de tus fotos de Facebook y te creé un Tinder. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Sí, Rod! No, ¡quiero presentarte a Ricky! Oh, bonjour, monsieur Rod. C'est un plaisir de te connaître. Santa Virgen de Guadalupe. Nikki y Ricky. Oh, por Dios. Ah, conozco tus gustos, ¿no? Sí, dame un minutito. Vamos. No puedes parar de gemir y gritar. Vamos a hacer el amor. Bueno, como ustedes están yendo, pues voy a tener que poner el maldito letrero de alquiler otra vez. Kate Monster, ¿sabes quién le conectó todo el dinero para ti? No. ¿Fuiste tú? No. Fue Princeton. ¿Princeton? ¿Por mí? Sí. Dijiste que no podías hacer tus sueños sola, así que apunté a las estrellas. Debes perseguir las cosas que quieras mientras a tu alcance.
¿Volverías conmigo? Estaré muy ocupada con el Monster Story School y todo eso. Vamos paso a paso. Dale. Quería ser con mi licenciatura. ¡Oh, miren! ¡Una vez al alquiler! ¡Oh! ¡Es Kyle Coleman! Sí, lo estoy buscando al portero. ¿Yo soy el portero? ¡Tú eres el portero! ¡Genial! ¡Genial, genial! ¡Oh, espera! ¿Tienes galletas? ¡Eso es! ¡Mi meta! ¿Qué? ¡Miren la cara de ese niño nuevo y joven que no sabe ni siquiera por qué está vivo! Él cree que la peor parte de la vida terminó, pero no es así. Y tal vez, solo tal vez, mi meta es reunir todo lo que he estado aprendiendo y hacer... Tengo que hacer musical. ¡Mira ser un niño que no sabe nada! ¡Mira aparecer en Plaza Sésamo! ¿Hay musical, Princeton? ¿Estás borracho el perro? ¡Uy, qué gran aporte en la sociedad! Ay, Jesús. ¿Hablando de Jesús? Hola. Es que... todos probando. Hola a todos. Es un placer verlos reunidos en este lugar. ¿Lucy, eres tú? Sí. Hubo un error en la operación y volví a ser virgen, así que me uní a un convento. Amén. ¡Nosotros también nos rehabilitamos! ¿Por qué todo es tan complicado? Tal vez nunca encuentres tu meta. Tal vez nunca la encuentres. Pero entonces ni siquiera sé por qué estoy vivo. Es que nadie lo sabe, en verdad. A todos nos tocó vivir una depresión. Todo el mundo siente un vacío en el corazón. Cálmate, mira bien. Seguro vivirás unos días grises por hoy.